Hola, hola, mi gente hermosa, mi familia que siempre está ahí apoyándonos. Decirles que aquí estamos en Caracas. Venimos a comprar un detalle para una persona muy especial para nosotros. Que muy pronto van a ver. Así que ya se van a dar cuenta para quién es. Buenos días. Buenos días. Mira, las paletas son artificiales. Buenos días. Rosa. Dígale el color. Rojas. Vaya, ya vi bien. $10 vale la docena. No tenés en agenda el número de la niña Lorena, vos. En el WhatsApp está. Está F. De blanca que andamos comprando pues una hermosa rosa. Aquí siempre huele a rosa. Ah, la girasol. Pero estas son color natural, ¿verdad usted? Así amarillas son. ¿Sí? Así es el color. Ajá. Porque hay unas que las pintan, ¿verdad? Como esta. Azul. ¿Ah? Azules. Las azules pintan. No, así las traemos ya. Hay color azul, ¿sí? También. Muy bonito. El oro. El olor que se viene. Pero estas están bien. Pero dicen que ponerlas en agua se abren. Dicen que cada color tiene un significado, dicen. Sí, al regalar una rosa. ¿Están ciertos helados? ¿Va a querer azul? No sé. ¿Va a querer azul? ¿Te quería flor? ¿Allí le están despachando? Sí. Ya me están despachando. Yo he escuchado que dicen que las rojas tienen un significado, las amarillas, las blancas. Así dicen, pero a ver, yo no sé el significado. Yo lo único que sé es que huele rico a rosa aquí. ¿Tienen años de trabajar ustedes aquí en este negocio? Sí. ¿Cómo se llama? El puesto. Esperancita. ¿Cómo? Esperancita, floristería Esperancita. Ah. Ahí por alguien que vea este video y quiera venir a comprar, aquí hay rosas, flores de todo tipo,
rosas y flores artificiales y arreglos también, porque he visto que ella es bien profesional para eso. ¿Puedo grabar ahí? Sí. Ahí está, está haciendo ahorita un arreglo. ¿Pedido o...? Sí, es pedido. Sí. La vez pasada me hizo uno que yo le regalé a usted, ¿no se acuerda? Sí. Lo tan difícil es dar las sorpresas, que como hace uno, a ver. Pero, muy bonitos son. Sí, a mí me gusta cómo hacen los figuras. Ajá, hacen corazones. Pero el aroma que se llega aquí. Sí. Y este aroma que se llega aquí, todas las flores las despiden, ¿verdad? Sí, entre todos. Y si en un dado caso, digamos, yo veo un arreglo de rosas y le enseño la imagen, ¿cree que lo hace? Sí, es que va a ser imagen. Ah, va. Vaya, esta es, esa es otra especialidad y es una persona ya profesional. Porque tiene años, yo que tengo ya 31 años, tengo años de ver que ellos trabajan aquí. Sí. Aprende día con día de todo, porque uno no nace aprendido. Y el cliente exige, va. Todo tiene que aprender un poco, porque, por ejemplo, nosotros lo hacíamos a lo que nosotros podíamos. Sí. Pero conforme la gente viene pidiendo de imagen, uno va aprendiendo. O sea que la misma gente exige y lo hace ir aprendiendo. Ajá. ¿Y nunca ha tenido accidentes con la tijera? Sí, les pregunto porque desocupa uno cuando corta maicillo. Sí. Y muchas veces yo aquí. Hace poco me hice una aquí. Ahí tengo todavía. Sí, me corté aquí. Y lo raro que. Bueno, a mí me pasaba cuando me mordía el dedo, en vez de soltar la tijera, más la apretaba. Más corta, sí. Como nervios, quizás en el instante que usted siente el dolor y le hace. ¡Ay! Y más aprieta. Por soltar. Mire esta. Ah, pero están los ramitos hechos. Si alguno de ustedes quiere regalar rosas a alguna amiga que esté cerca de nosotros o llevarle a alguien, pues nosotros las llevamos. Exactamente. También si quiere mandarle serenata, nosotros la vamos a poner. Pero ese va a llevar rosas de todo, creo yo. No, solo de tres. ¿Sí? Va a llevar lirio y pompón. Ese es pompón. Sí, y va a llevar. ¿Y rosas? Este lirio. Este es lirio. Ese es el pompón. Este es el que mire cómo son. Hay una que no me gusta como huele. ¿Cómo? Hecho un olor como hormiga. Pero ya me están arreglando a mí. Ajá. Eso que le ponen me gusta a mí, esa. ¿Cómo se llama? Baby, ¿el blanco o el amarillo? Las dos, pero más el blanquito le dan toque. Baby, le llamo. Ay, qué lindo. Bien bonito, mira. Bueno, pues un regalo para alguien especial que estamos preparando. Ahí van a ver en el video. Una pregunta que le iba a hacer aquí a ella. Entre las flores, ¿cuál es la que más es más vendible? La rosa. ¿Verdad que sí? ¿Y sí. Natural? Sí, la rosa natural. En verde, sí, en verde se vende también. ¿Cuál es la variable? Yo lo que veo es que cuando en las iglesias ocupan bastante esto. Esta veo yo que compran bastante para llevar a la iglesia. Ah, y esta ve. Este es el famoso camarón, ¿verdad? ¿No se llama así? Para allí,
Pero ustedes son hermanas, pero. Somos cuñadas. Ah, yo decía, ¿qué hermana era ella? Cuñada. Aquí al haber un pleito, puras flores van a agarrar. Sí. Una rosa de ella de allá para acá y una rosa ustedes de aquí para allá. Sí. Y empezamos primero con los palitos. Los palitos de la mano. ¿Qué color la querés? ¿Qué color es la matita? Vaya, tenemos azul, cafecita negra, blanca. Y también le tenemos de este, de sapito, de este. Ah, y hay de este otro también. Sí, de este. Tiene colores. Ah, un pleito así sí vale la pena, María. Ah, pues sí. Como tengo no va a perder porque siempre le van a quedar rosas. Aquí es pleito, aquí sería un pleito de amor a las rosas. ¿Sí? ¿Qué color de chonga va a tener? La roja tengo aquí. ¿Tiene roja? Ya están. Sí, están bonitos. Pero obviamente la gente va a buscar lo natural. Ah, pues sí, de eso sí. No le voy a discutir. Qué bonito quedó. Estas, ¿cómo dice que llaman estas? Solidad. ¿So? Solidad. Soli. Sol, como que fuera sol. Sol. Solidad. Bien bonito. Mira, yo, ¿no tiene la tijera? ¿Para hacer el sol? No tengo. Pero lleva, va a arreglarme. Pero lleva bastante tiempo un arreglo. Sí. ¿Y estas flores hasta dónde las van a traer? Este, fíjese que nosotros la vamos a traer a Sonsonate. Qué grueso. ¿Nunca han cultivado ustedes? No, no, visto si no tengo. Es otro trabajo. Sí. Quiere tiempo también. Vaya, muchacho. No sé si quiere que o lo voy a llegar a poner en agua. Así, ya. Eso hay que llevarlo. Porque el gusto de uno es meterlas en un florero y ponerlas en la mesa. Súper bonito. Vamos a terminar este video, así que muchas gracias así por acompañarnos. Es, y espere pues para quién va a ser el regalo.